un espacio vacío que no lo puede llenar. Alégrate que te vas ahora, porque te viene lo más triste después con el bachillerato internacional. Te vas a tiempo, goza los pocos años que tienes de vida, realiza todo lo que no has podido hacer aquí en la institución. Tu amiga, que siempre ha sido tu amiga, te desea que tengas éxito y felicidades, que viajes lo que tú más quieres, que estés con tu familia, que tengas unos buenos años. Y especialmente a ti, te estés en paz con Dios. Marlene, te iré a visitar a Milagro. Eso, en cualquier momento. Hola, licenciada Marlene Cárdenas, sociólogo Alfredo Martínez. Ante todo, felicitándolo por sus labores de docencia en el Colegio Manuel de Rosa Calle. Esperando que después de su retiro les vaya bien. Y espero que no se vayan tristes, que se vayan felices porque han hecho una buena labor en este colegio. Felicitaciones, que se lo merecen por haber dado tantos años de docencia a este colegio. Sí, y el diploma. Y hicimos un reconocimiento para ustedes, para la licenciada Marlene y para el felicitándonos, y que los queremos mucho y que nunca nos olvidaremos de ustedes. Gracias, compañero, por darme la oportunidad de despedirme. Cuando comencé en el magisterio, comencé cual árbol frondoso y florido. Hoy, compañero, voy con el corazón compungido, pero con la satisfacción del deber cumplido. Voy entregando 46 años de mi vida. Voy con la cabeza encanecida, pero contento de que la enseñanza y la transmisión de mis cortos conocimientos es sembrado en tierra buena, en tierra fructífera, que son los alumnos del Colegio Manuel Sotacalle. Me despido de todos, compañeros, pidiéndoles absolutamente y de rodillas les pido perdón. Como somos proclibles a cualquier circunstancia de la vida, cualquier equivocación que haya cometido, pido disculpas, que me perdonen y que les deseo no hasta luego, sino hasta siempre, porque les llevo a todos mis alumnos, compañeros, aquí en el corazón. Gracias. Quiero dar un mensaje a los dos compañeros que nos dejan, a la licenciada Marlene Cárdenas y al sociólogo Alfredo Martínez, por todo el tiempo compartido en la institución. Gracias por sus consejos, por su experiencia, especialmente a los que recién estamos en la docencia, que ellos nos han sabido llevar por el camino del respeto, del amor, y sobre todo es solo un hasta luego, no es un adiós, porque en el camino estamos y cualquier rato nos encontraremos. Un saludo para ustedes, compañeros, y que algún rato volvamos a encontrar. Muchas gracias. Bueno, de antemano la quiero felicitar por todos los años de labor que usted ha hecho en esta unidad educativa, y a la vez también quiero desearle de todo corazón, más que una alumna, también como una amiga, que en su vida siga adelante y que le vaya muy bien. Nosotros la queremos mucho, la vamos a extrañar mucho, pero así es la vida, todos llegamos a un cierto límite y ahora usted se nos va, pero solo del colegio, porque de nuestros corazones usted seguirá aquí, pendiente siempre de nosotros, y nosotros esperamos de todo corazón que usted regrese a visitarnos, aunque sea una vez al año, pero que usted regrese, porque la estimamos mucho, la queremos mucho, porque más que una, como que una madre, como usted para nosotros ha sido una guía muy importante y un ejemplo que la queremos mucho, que es mucho y que Dios la bendiga. Ya, compañeros, queridos alumnos, gracias por la satisfacción que me llevo de todos ustedes, de haber
cumplido con darles mi pensares, mi haberles infundido en ustedes lo que es propiamente la formación de la persona. Gracias también doy a mis compañeros porque ha sido una bonita amistad que he tenido durante mis 22 años que tengo aquí en el colegio y que nunca olvidaré. Gracias también y me llevo la satisfacción con del deber cumplido de haber formado jóvenes que hoy son grandes profesionales y que sirven a la patria. Y espero para mis queridos alumnos que ellos también sigan el ejemplo de mis ex alumnos anteriores. Que no se olviden de nosotros, los maestros que estamos en paz aquí, pero que siempre lo llevaré en mi corazón. Muchas gracias. Alegría saber que por fin vas a salir ya con tu trabajo realizado aquí en el colegio, que yo sé que fuimos compañeros desde el año 1986, hemos venido laborando. La sociedad entera de la parroquia Manuel de la Calle tiene que agradecer todo ese conocimiento que tú brindaste a toda la juventud. Sabes perfectamente que la vida del docente es muy dura, a veces es muy complicada, pero la inteligencia, la capacidad, la experiencia más que todo, pues, te han hecho salir adelante a ti y a Marlene. Pues, esperamos que sigas pues, adelante y que no te olvides de nosotros, del colegio de Manuel Calle, que aquí están tus compañeros, los estudiantes que en algún momento pues, nos van a necesitar de tu servicio, de tu ayuda, de un consejo. Que te vaya muy bien en la vida, Marlene y a ustedes, y que Dios te bendiga. Fredito también siempre dispuesto a ayudar, a estar con los chicos, conversando, participándoles. Esos recuerdos serán inolvidables. Y sobre todo, ese ejemplo va a servir para que nosotros también nos motivemos a aprender de ustedes. Que donde estén ahora, Dios siempre les bendiga. Y ojalá podamos también recibirles siempre su visita acá, poder seguir contando con su valiosa amistad. Donde estén, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestras disculpas, porque siempre de una u otra manera a veces nos equivocamos, pero todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestra gratitud para usted.